estanques se tiene la costumbre de insultar al demonio, por ejemplo, en los exorcismos, ¿no? De burlarse de él o de insultarlo tal. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca le ha parecido bien eso. La Iglesia Católica entiende que hay que respetar el orden de la creación. Y en el orden de la creación, el demonio es un ángel, ha sido creado antes que los hombres, tiene una naturaleza puramente espiritual, superior a la de los hombres, y la Iglesia no quiere que nos chuleemos contra el demonio. No ese es el sentir de la Iglesia Católica. Quiere, por supuesto, que no cedamos a sus insinuaciones, pero no que nos chuleemos. Como expresa muy bien la carta de Judas, que el Señor te reprima, Satán. Que te reprima el Señor. Yo no soy quien para reprimirte. Soy demasiado pequeño. Pero el Señor, en quien confío, a quien sirvo, a quien amo, que Él te reprima. Pues quería decir esto antes que nada, porque para vencer al diablo, nosotros no vamos a vencer al diablo. Lo va a vencer Jesucristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Es una victoria del Señor en nuestra vida sobre el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, que es el diablo. Por lo tanto, el combate espiritual, pues lo hemos de hacer con muchísima humildad y sabiendo que es Dios quien tiene que vencer y que no vamos a ser nosotros, porque estamos bien formados, bien enterados, porque hemos hecho mucha oración, etcétera, quien lo venza, sino que será el Señor con su poder quien lo venza en nosotros. Dicho esto, lo primero que quiero recordar es que la vida cristiana está descrita en la Sagrada Escritura como una lucha. La frase es del libro de Job. Milicia es vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es una lucha, es un combate. Por lo tanto, estamos siempre en un combate espiritual. El Concilio Vaticano II lo ha recordado, porque eso es una cosa que está ya en la Sagrada Escritura. Y ha escrito, a través de toda la historia humana, existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que, al recordar este combate espiritual, dice que solo con grandes esfuerzos y con la ayuda de la gracia de Dios, el hombre es capaz de, no dice de vencer al demonio, sino de establecer la unidad en sí mismo. Con lo cual ya nos indica que el combate espiritual lo que tiene de más dificultoso es que nosotros interiormente estamos divididos. Y eso es lo que permite al enemigo entrar y molestar dentro de nosotros, por esa escisión interior. Lo primero, por lo tanto, es unificar todo nuestro ser en torno a Cristo, en torno al Señor. Y cuando nuestro ser está unificado, estamos en buenas condiciones para poder resistir los ataques del enemigo. La catequesis tradicional de la Iglesia ha hablado de este combate espiritual como una lucha entre el alma, que en el lenguaje cristiano significa el hombre interior que quiere ser fiel a Dios, y sus tres enemigos.
Y esos tres enemigos los han nombrado mundo, demonio y carne. San Juan de la Cruz nos habla de este combate diciendo: el mundo es el enemigo menos dificultoso. El demonio es más oscuro de entender. Pero la carne es más tenaz que todos, y duran sus acometimientos mientras dura el hombre viejo. Para vencer a uno de estos enemigos, es menester vencerlos a todos tres, y enflaquecido uno, se enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres, no le queda al alma más guerra. Ahora, fijémonos en lo que dice, ¿no? La carne es el más tenaz de todos. ¿Qué es la carne? La carne, en el fondo, es la escisión interior que el hombre tiene a causa del pecado de Adán. La carne es la desestructuración del ser del hombre, no una desestructuración total, pero sí parcial, en base a la cual es como si el ser del hombre, por poner una comparación, fuera como esas arquitecturas que los reyes traían antes a los niños, ¿no?, para hacer figuritas, y como si una construcción que la tienes bien hecha, de momento no se derrumbara del todo, pero plam, plam, se movieran las piezas y se hicieran ahí una serie de grietas, pues la carne es esa grieta interior que hay dentro de nosotros como consecuencia del pecado original. Y claro, por eso dice que la carne es más tenaz que todos, porque nos acompaña siempre mientras existimos. Y esa fisura, esa grieta, es la que permite al enemigo entrar dentro de nosotros. Cuando celebramos la fiesta de la Virgen, o las fiestas de la Virgen, o por ejemplo, para concretar más, la fiesta de la Fuensanta, en la liturgia de la palabra, de la misa, se lee el Cantar de los Cantares, donde dice: eres jardín cerrado, fuente sellada. La Virgen es inalcanzable para los demonios, terrible para los demonios, como un ejército en orden de batalla, para decir otra frase del Cantar de los Cantares. Pero ¿por qué es terrible? Porque es un jardín cerrado. Como está cerrado, allí no entra más que el que tiene la llave. Y el que tiene la llave del ser de la Virgen es Dios. Solo entra Dios. Los demonios no pueden entrar. Fuente sellada, lo mismo. Fuente de la que solo puede beber el dueño. El dueño de esa fuente, que es el Señor. En cambio, nosotros, por desgracia, no somos un jardín cerrado, sino que estamos abiertos, y estamos tan abiertos que el primero que pasa se mete ahí. Y mira, nuestra madre Eva también estuvo abierta, y el primero que pasó fue la serpiente, mira por dónde, y la lió. Entonces, por eso digo que la carne es esa escisión, esa fisura que llevamos dentro de nosotros, y que permite al enemigo entrar.